Scaloni está cumpliendo 46 años, así que es el saludo para el campeón del mundo. Quizás, yo siempre lo pienso esto, ¿no? Uno de los grandes artífices, el principal después de Messi, sí. Vamos a estar todos de acuerdo. Detrás ¿de la escaloneta? De la escaloneta. Sí. No, no, del campeonato del mundo en general, digo, ¿no? Detrás de Messi y... es con Dibu Martínez. Pasa que yo creo que hay un podio de jugadores que están por muy encima cerquita de Leo. No sé si por encima de Scaloni, pero fue tan colectivo lo de Argentina. No solamente sí, con el claro Mundial, sí, sino con la Copa América. Pero en eso no que tiene que ver Scaloni. Sí, sí, totalmente. Que digo, sería injusto menospreciar lo que aportó Scaloni y comparar con qué pudo dar Di María, Dibu Martínez, Otamendi también ha sido importantísimo. Sí, claro. Lo escuchamos en la línea de Scaloni también. Esto es un fragmento de Libero Versus. Esto es un fragmento de Libero Versus. Bien. Previo al Mundial era esto. A ver, así que encanta. Lo vamos a escuchar también cómo se preparaba. Claro, a ver. Libero Versus. Sí, acá, en el lugar más lindo del mundo, se puede decir. Con la persona creo que más buscada en estos días y también más querida por los argentinos. Hola, Lío. Lío Scaloni, ¿está bien? El presente del Libero Versus. Gracias, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy contentos de tenerte acá. La verdad, para nosotros es un orgullo, es una sorpresa, es hermoso estar con vos a tan pocos días de, obviamente, la cita máxima. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme, siempre el programa lo veo y encantado de poder aportar. Te nombran como candidato, digo. ¿Te gusta eso? ¿Crees que lo somos? Me gusta llegar bien, que lleguemos sin problema con los jugadores y a partir de ahí sí, estamos bien, somos una buena selección. Candidato favorito yo creo en un mundial no hay. Es que no, la idea es que el que se suba al avión esté apto para jugar ya desde el primer partido, esa es nuestra idea. Pero bueno, hay algunos matices que tenemos que valorar, sobre todo en posiciones y lo tomaremos en estos días. Viste cómo son los periodistas, ¿no? Que especulan con la cantidad de defensores delanteros, ponen a uno sacan a otro. ¿Vos tenés claro eso? ¿Ya sabés? ¿O te planteas llevar un defensor más por la duda? No, bueno, al haber 26, seguramente defensor podemos llevar según 8 o 9. Anoten, 8 seguro, mínimo. 9 es posible. Pará. Ahora voy a hacer yo la gran pecora. Sí. Pará, Matías. Ocho defensores. Decir algo. ¿Qué importante fue? Sí. ¿Qué importante fue ese defensor que llevó de más? Porque en muchos partidos de la Copa del Mundo, estoy pensando, Arabia Saudita no, pero después, bueno, no quiero hacer el cálculo rápido, pero muchos partidos jugó con línea de tres y puso los laterales bien arriba. ¿Lo viste alguna vez así a Messi o es ese líder que capaz, tal vez el fútbol se dio cuenta tarde que lo era? Bueno, yo lo conozco hace mucho y con el paso de los años todo el mundo, todos los jugadores, las personas en sí van agarrando experiencia, te vas poniendo más viejo y vas conociendo cosas, y no solo a la misma persona cuando tenés 20 a cuando tenés 35, eso es evidente. Y él fue ganando rol dentro de los equipos y cada vez más protagonista, no solo por ser el mejor, sino en un grupo. Su palabra vale mucho más que cualquier otra. Y siempre tiene la palabra justa y la verdad que cuando habla está de más decir que todo el mundo lo escucha y transmite otra cosa, que es la realidad. Sobran las palabras cuando termina de hablar él. Hay veces que es mejor no hablar. Y a mí no me sorprende porque sí que está con nosotros, él se nota que lo siente, que sus compañeros lo sienten también y eso está bueno. El Scaloni de la escaloneta, de jugador, ¿quién se parece más a vos, De Paul? No, De Paul tiene más calidad, que yo juega mejor. No sabría decirte, Palacios. Se fue arriba, ¿vale? No, y Ezequiel también tiene más calidad. No, perdón, ¿Palacios tiene más calidad que De Paul? ¿Qué significó para vos ese la escaloneta, la puta que lo parió? No solo eso, sino hasta sin correr tu nombre. Bueno, sinceramente a mí me pone incómodo, muy incómodo, porque desde la época de La Coruña, que nadie cantaba por mí, imagínate, o sea, en La Coruña sí que la verdad que me querían, pero pasaron, ¿cuánto? 20 años de eso, así que estaba un poco olvidado el tema de que canten por uno, pero me pone incómodo porque es mérito de los jugadores, sinceramente, 100%. Y lo que sí me pone contento es que la gente está identificada con el equipo y se encontró esa química que yo creo que es fundamental para que todo vaya bien. Muy bueno. Wow, se me emocionó.
emociono yo ahora. Sí, es movilizante, es movilizante. La alegría de Messi cantando la escaloneta en la puta que lo parece, es tremendo. Miren lo que es la cara de Messi. Ay, no, no, es que yo creo que debe ser de las pocas veces que Messi se corrió del centro de la escena y que el protagonista fue otro. Y hasta para mí estaba feliz de eso. Sí. Decir, ay, bueno, sí, por ahí se permitió disfrutarlo de otra manera. Sí, sí, sí. Se permitió disfrutarlo. Claramente habla mucho de la humildad que tiene Scaloni, porque él habla de que es todo mérito de los jugadores. Estos jugadores también estuvieron en otras competencias y no fueron campeones. O sea, claramente es mucho mérito de Scaloni. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.